Mi nombre es Ana Lucía Galán Ruiz, soy estudiante de Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia. Bueno, con respecto a la pregunta sobre la participación ciudadana en medios digitales, redes sociales y física, yo creería o afirmaría más bien que es como si la población se dividiera en dos: los que participan físicamente, y se vio reflejado en las votaciones presidenciales, son los más mayorcitos, y ellos son los que consumen en su mayoría los medios tradicionales, los noticieros, ¿sí? Ellos están más conectados con la televisión. Nuestra generación, universitarios, 20 a 30 años, estamos más conectados con las redes sociales, y en redes sociales fue donde más agitación hubo por las votaciones hacia un lado específico, y en televisión hubo hacia todo otro lado. Las votaciones estuvieron totalmente divididas y la diferencia fue, pues, bastante pequeña. Entonces yo diría que ese es el problema. Estamos como en un momento en que nos limitamos nosotros como jóvenes a participar en redes porque creemos que funciona en su totalidad, y no nos damos cuenta que es como si nos faltara un tercer acto. Nosotros lo comunicamos, todos estamos al tanto, todos lo hablamos, todos nos preocupamos, pero a la hora de hacer algo real, de que no sea simbólico, yo diría que todo lo que hacemos en redes es muy simbólico, a la hora de generar acciones nos empezamos a quedar cortos, debido a que la convocatoria de los estudiantes es más complicada porque ellos quieren más estar en su casa, o en el caso de la coyuntura pasada, muchos se tuvieron que devolver a sus lugares de origen porque no podían estar presentes aquí en asambleas, en votaciones. Sí, entonces como que nos falta a nosotros, a esta nueva generación que se viene, incentivar más a la participación física, y a la generación que ya está pasando, hay que incentivarla más a informarse por otros medios, por los medios alternativos. Tenemos que empezar como a conectarnos entre generaciones para poder efectuar un verdadero cambio. Mi nombre es Juan Carlos Hernández, soy estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y hago parte del grupo de investigación hipertrópico. Podemos ver que es evidente que no es algo que esté limitado solamente al movimiento político estudiantil. Vemos que hay antecedentes, por ejemplo, el movimiento Me Too, que permite que las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos desde la seguridad del anonimato que permiten las redes puedan denunciar libremente. Podemos ver también formas menos tradicionales, como es el caso en Chile de un hacker que hackeó el sistema de préstamos estudiantiles y le quitó la deuda a todo el mundo. Hay antecedentes también ya desde hace unos años, como fue en la Primavera Árabe o en las protestas en España. Y nos viene a la mente también grupos activistas como por ejemplo Anonymous, que es de los más conocidos, que se dedican a usar estas nuevas tecnologías para nuevas formas de protesta. Nos pareció muy importante que cuando esto comenzó a hacerse tendencia y a crecer, no solamente personas ligadas al ámbito educativo, sino también desde personas del entretenimiento, como Iván Marín, que es un comediante que en YouTube tiene una gran cantidad de seguidores, o divulgadores de opinión, como es La Puya, Daniel Samper o Pirri, y también divulgadores científicos que ni siquiera son del país, sino que son de España, por ejemplo, Javier Santaolalla. Sí, comenzaron a hablar en sus videos, que en sus canales que tienen millones de seguidores. Eso fue un impulso muy grande porque ya no solo se estaba enterado en el país o en la ciudad de lo que estaba pasando, sino a nivel mundial ya se sabía que la educación en Colombia estaba en crisis.